Hola, Fler. Hola, buenas noches. Hola, Ander. Hola, Fler. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? A ver, voy a ir. Ah, ¿cómo estás? ¿Sí ves la imagen que hay de fondo, Fler? Hola, Guille. Y si se ve una imagen, es que estoy haciendo acá un ejercicio. La verdad, esto es una vaina muy crazy. Hola, Julián. Que tengo una curiosidad de ver si se pueden ver imágenes en el live. No tengo ni idea. Entonces, no sé si se ve una imagen de Margarit Jursena. Hola, Victoria. Hola, Guille. Yo no veo a Guille. Hola, Víctor. Buenas noches. Oigan, de verdad, sí tengo una pregunta. ¿Sí se ve la imagen que hay de fondo? Tengo esa curiosidad. Hola Luis, Porque esperemos yo un la momento veo, pero no que yo sé no si vea a la ven Luis, no sé ustedes. Y si la verdad realmente, quedó congelado un pues momentico. obviamente ustedes son millennials, obviamente, entienden muy bien cómo funciona un Instagram Live, pero yo la verdad te digo, no cacho bien cómo, si se ve bien una imagen detrás o no. Y he querido hacer este ejercicio de ver si se ven esas imágenes para de pronto llegar a hacer un especial sobre pintura, es decir, de que de pronto hacer uno sobre Frida Kahlo, sobre Salvador Dalí, bueno, realmente yo soy muy fanático de la pintura. Ahora, como son dos personajes en el live, no se ve la imagen, se corta la mitad, seguro. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver si ya entró aquí Guille. Ese es uno de los. ¡Oh, Guille! ¿Cómo vas? Ahora sí, es que no te escuchaba ahorita, pero ya te tengo ahí. ¡Qué locura esta vaina! Listo, ahí que te. Pregunta: es que estoy haciendo una vaina loca, Guille. Quiero saber Sí. si se pueden ver algunas imágenes que quiero poner o no se ven. O si obviamente me estoy tapando totalmente todo. Seguro. Parece que ahora sí, parece que ahora sí, como lo pusiste, como que sí se ve. ¿En serio? Díganme que se ve el putre, porque realmente estuve dándole a esto y no. Qué calor. Pasé. Bueno, no, déjame poner más chiquita. Porque es que me parece que. Yo siempre he dicho, yo soy un gran fan de la pintura y la verdad realmente creo que así se podría hacer unas vainas muy del putas, de, por ejemplo, de Frida Kahlo, de Salvador Dalí, de, bueno, de tantas vainas que a mí me gustan. Bueno, y así, perdón, estamos haciendo pruebas. ¿Se ve todo mejor? Listo, sí, digamos yo veo como tu cara y al lado, a un lado veo la imagen de Yourself. Porque Entonces esas parece margaritas que sí funciona. no, sí, no, de verdad, porque de verdad alguien puede pensar que es Magdalena y es Margarit Jursena, y pues la verdad no sé si se ve bien. No, sí, se ve el pelo, se ve bien. Bueno, vamos a ver si nos funciona. Realmente esto es una prueba. Y el otro experimento que estoy, yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero ahorita YouTube le bloquea uno de los videos que hay algo de imagen. Entonces, perdón, algo de imagen, no, algo de audio. Y como yo siempre estoy escuchando música, la verdad, todo, realmente todos los videos de doble tinta y de otras cosas las están bloqueando en YouTube. Entonces, igual puse un concierto de piano de Schubert, no sé qué pueda suceder. Bueno, Guille, mira esto que me llegó de Iron Maiden. Hola Jenny, ¿cómo estás? Tremendo, tremendo. Sí. A ver si de pronto
Hacemos algo sobre Iron Maiden. Bueno, eso ya sería el otro año si es que no nos espera otra plaga más rara. Bueno, ahora sí, buenas noches. Vamos a hacer el intento de pasar imágenes a ver si todo funciona. Bueno, el tema de esta noche es Margarit Jürgensen. Margarit Jürgensen, bueno, al menos lo digo yo como escritor, creo que es de lejos una de las plumas más calculadas, más elegantes, más bellas, más perfectas. Es decir, creo que es necesario como leer como algunos pedacitos, porque realmente, te lo digo, para mí, Margarit Jürgensen tiene solamente la perfección que ha alcanzado un Jorge Luis Borges. Tiene unas frases tan lapidarias como las que podría llegar a tener Federico Nietzsche. Es decir, realmente estamos hablando de una literatura top. Creo que todo lo que hemos hablado antes, yo, por ejemplo, uno de Stephen King, de muchos grandes, Horacio Quiroga, todos los que hemos hablado, en mi opinión, se quedan cortos frente a lo que es la capacidad de expresión de Margarit Jürgensen, que realmente estamos hablando de la crema innata de la literatura, ¿no? Sí, mira Luis, que ya mencionaste a Borges, yo claro, yo la pongo como al lado de esos escritores que cuando uno los lee, siente que está leyendo gran literatura, que está leyendo realmente algo muy importante. A mí me ha pasado con Borges, me ha pasado con, digamos, con Cartarescu actualmente, que se me hace que tiene una escritura así muy, muy trabajada. Y bueno, lo de Jürgensen es algo muy evidente, ¿no? Primero que todo, ella era una creadora muy, pero muy rigurosa estéticamente. Un estilista, lo que se llama un estilista en la literatura, y ese cuidado, ese trabajo que ella hacía con cada uno de sus textos la llevaba a muchas veces a quemar lo que escribía. Se dice que ella quemó libros completos, quemaba muchas, muchas hojas de lo que escribía porque no le parecían perfectas. Y bueno, iba dejando lo mejor seguramente, pero también se perdieron muchas cosas grandiosas de Jürgensen. Por ese rigor que ella tenía, pero si no es por ese rigor, no sería conocida como la escritora que es hoy en día. No. Además, pues creo que hay una discusión, ¿no?, acerca de por qué no le dieron el Nobel de Literatura nunca. Ya, igual que a Borges, realmente es algo que de verdad creo que lo que desprestigia es la academia, ¿no? Porque realmente, de verdad, son. Yo quiero contarles un poquito como, si les parece bien, como la historia de Margarit Jürgensen, y vamos a ver si funciona el tema de las imágenes. Bueno, si no funciona, nada que hacer. Bueno, entonces voy saludando. Antes de todo, todos los que han estado acá, a Natalia, hola Natalia, hola Julián, Valentina, Jenny, Ticaposhe, Esteban, recodificación, nunca te había visto, pero bienvenida, Fernanda, y bueno, vamos a mirar a ver si nos funciona bien con el tema de las imágenes, ¿vale? Hice acá un ejercicio, a ver si. ¿Listo? ¿Se ve bien? Sí. Listo, ahí va. Margarit Jürgensen, ella nació en Bélgica en el 1903, más o menos. Estamos comenzando el siglo. El nombre completo de ella, para que vean lo aristocrática de lo que estamos hablando, es Marguerite Antoinette Jeanne-Marie Christine Klingwetz. Es decir, Uy, algo pasó ahí. siete nombres. Es decir, esto es absurdo. Esto es prácticamente a lo Pablo Picasso, ¿no? Es decir, de que es el siete nombres. El papá es un aristócrata, es un librepensador, es un traductor, es un gran hombre de literatura. Y ella, cuando nace, la mamá muere más o menos como a los 10 días. Entonces, prácticamente toda la educación que ellos van a tener, ella va a tener, es muy autodidacta. Inclusive ella se viene a, mira este ejercicio, Guille, se van a mudar a Lille, allá en Francia, esto es al norte de Francia. Y entonces allá ella va a conocer a todo lo que es la cultura griega, latina. De hecho, el papá ya más o menos a los 10, 12 años, hablaba griego y latín fluidamente. Es decir, estamos hablando de
Wow, pues es decir, que una niña a los 10, 12 años maneje todo lo que es, son los clásicos, ya estamos hablando que es un protoescritor absoluto. Y obviamente, pues, alguien al tener ese conocimiento de los clásicos, pues prácticamente es la cuna de la civilización. Entonces, es muy interesante lo que está pasando acá en Lille, Francia. Aquí va a pasar algo muy interesante. El papá, como ya les dije, es un genio del espíritu, pero también es un tipo que le gustaba apostar, jugar a las cartas. Entonces, obviamente, eso va a tener un gran movimiento de viajes, de ir y venir por toda Europa. Y ellos, en 1914, sucede algo tremendo que cambia, yo creo que la vida, pues, de toda Europa y de todo el mundo. Comienza la Primera Gran Guerra, lo que se llamaba la guerra que iba a acabar a todas las guerras, es decir, la Primera Guerra Mundial, que obviamente, pues, eso fue una cosa terrible, obviamente, de todos los países en el corazón de Europa. Y además que en la Primera Gran Guerra Mundial, como ustedes saben, apareció la metralleta. Entonces, la metralleta era prácticamente uno marchar en el campo de guerra hacia una trituradora de carne. Entonces, obviamente, eso cambió totalmente lo que eran el sentido de las guerras que habían pasado antes. Creo que la última gran guerra en ese momento habían sido las guerras napoleónicas, que midió todavía en ciertas distancias. Pero cuando entramos a la Gran Guerra Mundial, obviamente toda Europa entra un pánico terrible y ella sale corriendo hacia Londres. Y en Londres ella va, vamos a ver, no funciona. Esta era la imagen de la Primera Guerra Mundial y ella llega a Londres. En Londres, en el Museo Británico, pues ellos salen huyendo. Y ellos allá tienen mucho conocimiento de lo que es la cultura inglesa, de los grandes museos, y allá van a conocer en el Museo Británico este busto de Adriano. Adriano, del cual vamos a hablar ahorita. Adriano es una figura histórica que llega a compenetrarse tanto con la figura de Marguerite Yourcenar, que es imposible desligarlos, porque la obra más importante de Marguerite Yourcenar son las memorias de Adriano. ¿Y por qué Adriano? Adriano hace parte de los cinco buenos emperadores que tuvo Roma, que como ustedes saben, en Roma hubo, por Dios, hubo desde Calígula, Nerón, realmente fue algo terrible, pero realmente nosotros encontramos acá en Adriano un perfecto sucesor de Trajano, que es obviamente un emperador filósofo. Y obviamente pues tenemos a Adriano, que es alguien que ha conocido de la cultura griega y trata de reformar un poco desde adentro ese el imperio romano. Y eso le causa una profunda impresión a Marguerite Yourcenar. Entonces, ahí se comenzarían a escribir las memorias de Adriana, que como bien decía, un documento que vino ella a recuperar luego. Para ese momento ha sucedido la Segunda Guerra Mundial. Ah, y acá hay algo que a Guille le gustaría. Y entonces ella huye a Grecia. Y en Grecia ella traduce los poemas, y creo que ese es uno de tus poetas favoritos, Cafaves, donde obviamente también traduce a Henry James, a Virginia Woolf. Sucede la Segunda Guerra Mundial y regresan a París. Y en París comienza a escribir lo que serían las memorias de Adriana. Y luego finalmente se llega a ubicar en Nueva York. 10 años escribiendo allá las memorias de Adriano. Y pues obviamente creo que esta es la obra más importante de ella. Tanto que por eso es reconocida en la Academia de Francia. La Academia de Francia, como ustedes saben, solamente hay espacio para 40 escritores. Por eso se habla como la Academia de los 40 grandes, y ella fue la primera mujer reconocida dentro de la Academia Francesa. Estamos hablando, pues, de un portento, es decir, viene a ser una inmortal, porque se llama las 40 sillas de los inmortales. Y ya obviamente en los años 70 y 80, Marguerite Yourcenar tendría un reconocimiento tremendo y moriría en 1987 en Maine, Estados Unidos. Más o menos es como la historia. No sé si funcionaron las imágenes. Es decir, quiero saber si les gustó así la presentación de inicio de Marguerite Yourcenar. Hola, Adriana. Si alguno sabe cómo se quitan las imágenes, sería genial. Creo que te vas a quedar con eso ahí. Luis, ¿quieres que complemente unas cositas de la vida de Yourcenar?
Todo lo que quieras, Guille, mientras yo trato de quitar unas imágenes de acá. Bueno, lo primero para que tengamos en cuenta es que Yusenar es un seudónimo, ¿no? ¿Y cómo se forma? Se forma es un anagrama del apellido del papá. El papá era apellido Krayenkur. No sé si lo pronuncié bien, pero Krayenkur. Y el papá mismo, haciendo un juego con las letras de su apellido, termina armando el seudónimo de Yusenar, que es el que va a utilizar ella como nombre literario. Algo curioso es que ella empieza a utilizar su nombre literario desde los 19 años, bastante, bastante joven. Su padre la apoyaba muchísimo. Él sabía esa decisión de ella de ser escritora y la apoyaba totalmente. También algunas cosas que son importantes saber de ella es que era una gran activista. Ella siempre estaba a favor de muchas causas. Por ejemplo, apoyó los movimientos libertarios de la liberación femenina, apoyaba también los movimientos de los estudiantes de los años 60. Era también una activista antinuclear, como estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, en el que ella empieza a escribir sus grandes obras. Ella, cada que podía, pues estaba en esos movimientos antinucleares, está frente a movimientos en contra de los alimentos transgénicos, está en pro de movimientos que apoyaban la defensa del medio ambiente. Realmente ya estaba metida en todo, ¿no? Estaba metida en cantidad de temas. Y decir también que empieza a escribir tremendamente joven. El primer poema importante de ella lo escribía a los 16 años, que se llama El jardín de las quimeras. Ella inicia, como muchos escritores, con la poesía, más que todo en su juventud, y va a publicar su primera novela a los 26 años. Pero realmente es un talento que ya va desarrollando durante muchos, muchos años. Y bueno, eso también, de ahí viene esa gran calidad que tiene, de ese trabajo que venía haciendo prácticamente desde niña, ¿no? Porque a pesar de que se conoce ese poema a los 16, se dice que realmente sus primeras obras fueron a los 12 años. ¿Qué más importante es saber que ella era bisexual? Y creo que esto se nota en algunas de las obras de ella, en la frescura con que trata el tema. Tuvo una compañera que es Grace Frick, que fue su compañera sentimental durante 40 años. ¿Y qué más decir? Que cuando publica Las Memorias de Adriano, ella hasta ese momento pues ya era una escritora reconocida, pero tampoco tan reconocida como para poder vivir de la literatura. Memorias de Adriano se convierte en un hit editorial, empieza a vender no miles, sino millones de ejemplares alrededor del mundo, y esto le permite dedicarse a las dos cosas que ella más quería, que era escribir y viajar. Ella se la pasaba viajando todo el año, se la pasaba viajando por todo el mundo, repitiendo países, aprendiendo cosas de las culturas. Era una persona tremendamente culta. Además que, como bien dijo Luis, pues sabía latín, griego, además sabía italiano, sabía a la perfección el inglés, sabía japonés, tenía una facilidad para los idiomas tremendo. Desgraciadamente no aprendió nunca español, una cosa que no se sabe por qué, pues a pesar de esa cercanía que ya tenía con España en algunos momentos. Qué curioso, ¿no, Guille? Realmente con lo que tú dices es muy cierto. Mira que el español realmente creo que es uno de los, creo que después del alemán, pienso yo, que es como un idioma perfecto para pensar, para la filosofía, ¿no? Por la exactitud que tiene, ¿no? Mira que Alfonso X, el sabio, él decía una frase muy particular, que él decía: el alemán se inventó para tratar a los soldados, el francés para enamorar a las mujeres y el español para hablar con Dios. Y realmente, yo digo, por ejemplo, cuando yo pienso en escritores de lengua hispana, por ejemplo, Azorín, pienso en, naturalmente, en Jorge Borges, pienso en Ortega y Gasset. Realmente creo que son momentos culmines del pensamiento humano, ¿no? Obviamente, Sí, total. pero fíjate que, por ejemplo, en los alemanes, tienen pues grandes filósofos que realmente, te digo, no encuentro su equivalente, de pronto, por ejemplo,
en el inglés. Por ejemplo, no encuentro un equivalente de un Schopenhauer, de un Kant, de un Hegel, de un Federico Nietzsche. Pues ya que tú haces esa mención de los idiomas, ¿no? Sí, claro. Y mira, Luis, que no sé si tú sabías, pero ella fue la primera traductora al francés de un poeta que sé que te gusta, porque incluso leímos algún poema de él, si no estoy mal, en un doble tinta, que es Constantino Cavafis. Creo que leímos algo, ¿no es cierto? De pronto de Cavafis en algún momento. Ya quisieras, Guille. Nunca le hicimos. Pero hemos hablado, pero contigo hemos hablado de Cavafis en algún momento. Y uno empieza a hacer la conexión, porque claro, Cavafis primero que todo, pues griego, de esa corriente griega que a ella tanta le gustaba, y además hacía una poesía muy histórica. Entonces uno conecta un poquito la obra en general de Jürsenar con Cavafis. Es que es muy bueno. Guille, que queda muy loco si lee un poema de Cavafis. Como antes de entrar con Margarita, que me parece que el contexto histórico lo invoca completo. El contexto ayuda mucho. Listo, ¿y cuál vas a leer? Adivina, Guille. Adivina, Guille, y te ganas algo. ¿Ítaca o Esperando a los Bárbaros? Yo estaba con el de Esperando a los Bárbaros, pero pronto el de Ítaca es muy bonito. El de Ítaca es muy bonito, es un poco más largo. ¿Te parece? Esperando a los Bárbaros también es muy bueno. Bueno, realmente el de Ítaca es hermoso, ¿no? Y seguramente quien haya leído ya a Jürsenar, apenas leamos algo de Cavafis, van a hacer alguna conexión ahí entre los dos. Sí, sabes que realmente es muy bonito este poema de Ítaca. Realmente ya no me acordaba, tenía en mente el de los bárbaros, pero bueno. Realmente hay algo que antes de leer este poema, yo sí les digo, desconéctense de todo, porque este tipo de literatura a mí me parece que es como ciertos tragos. Es decir, yo comparo con mucho amor a Stephen King, por ejemplo, con una cerveza, o inclusive un Mario Benedetti. Es decir, es algo que tú te lo puedes tomar de una manera fácil, pero cuando tú estás hablando de un Margarit Jürsenar, cuando hablas de un Jorge Luis Borges, cuando hablas de un Cavafis, pucha, realmente como que cada verso, cada línea tiene una profundidad que es muy distinta, realmente es como un trago más intenso y que requiere mucho más detalle. Entonces, este poema, de verdad, realmente Guille, chévere haberlo traído a la cabeza, se llama Ítaca. Entonces, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los leones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegue, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures un viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te envejezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. ¿Sí? Sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Es muy bueno. Tremendo, es un poema hermoso realmente. Cavafis es uno de esos poemas que uno de esos poetas que uno siempre recomienda. Y la parte histórica, ¿no? Él siempre estaba como recuperando esa cultura griega, esa cultura antigua.
y es algo bonito de Cavafis. Mira, ¿qué tal si te parece, Luis, si conectamos este poema de Cavafis con un poema de Yourcenar? Listo, por aquí tengo uno que se llama Fuegos. Y dice de la siguiente manera: lo mismo ocurre con un perro, con una pantera o con una cigarra. Leda decía: ya no soy libre para suicidarme desde que me he comprado un cisne. La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. No puede construirse una felicidad sobre cimientos de una desesperación. Creo que voy a ponerme a construir, que no se acuse a nadie de mi vida. No soporté bien la felicidad, falta de costumbre. En tus brazos, lo único que yo podía hacer era morir. Existe un plan general para el universo. Solo salimos en los momentos sublimes. En el avión, cerca de ti, ya no le tengo miedo al peligro. Uno solo muere cuando está solo. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. Es una faceta que a veces no se reconoce mucho de Yourcenar, y era que era un excelente poeta, ¿no? Incluso en toda su narrativa, en los cuentos uno siente la poesía, en las novelas uno siente la poesía, y en los ensayos, incluso en ensayos de Yourcenar, uno siente la poesía. Ella era, yo diría que en esencia, una poeta, y esa poesía la transmitía en los diferentes géneros que escribía. Se me hace muy curioso, digamos, que no sea más conocida esta poesía de ella. Aunque no creas, Guille, igual de todas formas, yo pienso que estos escritores como que tienen este nivel poético para hablar en donde, pues tras cada línea se asoma la belleza de su alma. Pues realmente es imposible negarlos como la calidad poética que hay detrás, así hayan escrito muy poca poesía, porque realmente pues, lo que tú dices es cierto. Ella comenzó con dos poemarios. En Francia, ¿sí? Luego se dedicó a hacer como la novela histórica en monólogo, ¿sí? La reconstrucción de las memorias de Adriano. Pero yo pienso, por ejemplo, de verdad, realmente un escritor de verdad tiene que escribir con poesía. Es decir, yo digo, no importa si obviamente el tema es terrible, si más hablamos de cosas macabras. Y pienso que aun cuando más macabro sea el tema, más se requiere la poesía, porque realmente es lo que genera contrastes de luz y de sombra dentro de la prosa. Entonces, pues, a mí realmente Margarita Yourcenar, yo sé que obviamente no es tan reconocida como tú dices por el tema poético, pero a la vez es innegable la madeja poética que realmente ata toda la obra de ella. Esta mañana me estuve leyendo de nuevo las Memorias de Adriano. Esta es la traducción de Julio Cortázar. Y de verdad les digo, si de pronto se quieren leer un libro o están buscando un libro que los ilumine, que rara vez yo digo eso, ¿no? Se los juro. Por Dios que de verdad soy el tipo más negado para hablar de que para mí Pablo Coelho es el Arjona de la filosofía. Para mí, realmente, este libro de las Memorias de Adriano es un libro que crece con uno. Yo la primera vez que lo leí, me emocionó, me encandiló, pero a la vez no entendía tanta belleza que hay en este libro. Y yo ahorita que estoy en la mitad de mi vida, vuelvo y lo leo y encuentro que todavía tiene más de la que yo me imagino. Y es un libro que seguramente yo leeré en mi vejez y allá lo descubriré, me imagino que como un sol rojo de atardecer y me daré cuenta que tiene otra belleza más profunda aún. Porque realmente, solamente se los digo, cómprenlo, léanlo despacio, no lo lean de afán. Esto no es una novela cualquiera. Este primer tratado, este primer capítulo con el que arranca las memorias de Adriano, se los juro, que es una carta que
El emperador Adriano escribe a Marco Aurelio. Es todo un tratado de ética, de amor, de belleza, de deseo, de sensualidad, de placer y de el poder. Es decir, realmente son muchos elementos para tan pocas hojas. Y les digo, en esto tienen ustedes prácticamente condensado lo que uno debería saber de la vida. Es decir, para mí, las memorias de Adriano es mi carta de vida. Mira, mira Luis, que me hiciste acordar de algo. Yo alguna vez estaba en una clase en la universidad enseñando, pues hablando de Memorias de Adriano, y un estudiante me decía que es un libro que debería ser obligatorio para todos los que quieran ser presidentes en Colombia. Claro, vamos a contextualizar. ¿Adriano quién era? Para muchos fue el mejor emperador que tuvo la Roma antigua. No quiere decir que haya sido un hombre perfecto, ¿no? Pero era un hombre con unos principios que quería construir una Roma que fuera estable, donde la gente viviera realmente feliz. Era un hombre muy preocupado por conocer todo ese imperio, pues imagínense ustedes, emperador del Imperio Romano, y era una cosa tremendamente grande en un momento donde no habían medios de comunicación muy avanzados, y se dice que fue el emperador que más conoció el imperio, que él realmente se la pasaba viajando durante años para conocer lugares muy lejanos de Roma. Y en este libro uno siente que Yourcenar lo que quiere también es dar como cierto mensaje, ¿no? Hay como cierto mensaje ahí, es como, primero que todo, este emperador, desde el primer capítulo lo vemos como un hombre que es humano, mucho, no es un dios, no es un ser invencible ante los otros seres humanos. Es más, él empieza a descubrir en ese momento en que se está acercando a su muerte que es un ser vulnerable, que su carne va a terminar yéndose en contra de él y sacándolo de la vida. Y a medida que él nos va narrando, que va narrando su vida en esa larga carta, porque todo el libro es una carta, ¿no? Una carta que le escribe a Marco Aurelio, que va a ser uno de sus sucesores. Y es una carta donde le está diciendo quién es él en realidad, como hombre y como gobernante. Se está destapando, ¿no? Está contando sus sentimientos, está contando lo que realmente ha pensado a lo largo de su vida, como que se destapa. Y bueno, solo añadiría ahí que hay una crítica que se le suele hacer a la novela, un poco injusta, y es que qué tan veraz es esa autobiografía que nos está contando Yourcenar acerca de Adriano. Yourcenar, primero que tú, hizo una investigación de años, muchos fueron alrededor de 14 años investigando para el libro antes de poderlo publicar, y a la larga, incluso una autobiografía de uno mismo termina siendo ficción. Si eso alguna vez se lo oí a un gran maestro de la narración de historias en Estados Unidos, que el man decía, la autobiografía es ficción. ¿Por qué? Porque a la larga uno termina embelleciendo las cosas para mostrar una imagen que uno quiere que los demás vean de uno. Y en cierta forma, pues Yourcenar pues hace esa visión de Ariano, pero pues también es Ariano el que nos está hablando, ¿no? El que nos está contando directamente la historia. Pues la verdad es cierto lo que dije. Bueno, aprovecho aquí también para saludar a quienes han entrado ahorita en línea. Les quiero leer un poquitico todos los comentarios que ustedes han hecho sobre las memorias de Adriano, sobre Margarita Yourcenar, porque obviamente esa es una conversación en la cual pues están todos. Me encantaría que nos hagan comentarios, más comentarios sobre esta gran obra. Iván Mauricio nos dice: hay una gran influencia de Federico Nietzsche en cuanto a lo que somos. Un efecto y le da valor a los afectos, no a las acciones o pensamientos de un yo. Muy de acuerdo. Tiña me dice, cada vez que lo lee, vas a interpretarlo tan diferente. Realmente les invito a Total. un trago perfecto para el alma. Les invito a comentar, háganos sus comentarios sobre las memorias de Adriano. Y bueno, mientras tanto, lo que tú dices es cierto, Guille. A mí, la verdad, la referencia realmente de decirte que si es la biografía real o no de Adriano, digo, eso no tiene sentido. Eso es una crítica Sin importen. que nada que ver porque los artistas tenemos un compromiso no con la realidad, sino con la verdad, que es muy distinto. En últimas, realmente uno trata de descifrar, pues, la nuez de la verdad. La realidad es algo temporal.
La realidad es una sangre que se coagula, un hueso que se rompe, un atardecer que se pierde. Realmente son cosas que vienen y van, pero la verdad es lo atemporal. Realmente cuando se habla algo atemporal, se habla algo como de las memorias de Adriano, que inclusive les voy a buscar acá un pedacito como, es que realmente es demasiado bello esta historia porque arranca con un hombre que es Adriano, avanzando unas goticas, donde dice: querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la vida después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho, luego despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir con la anestesia del corazón. Negamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Ioyes, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. Realmente es una belleza cómo él va tratando del amor. Creo que hay uno que es necesario. Realmente es que es demasiado bello. Está. Oye, incluso debería leerte unas líneas más ahí de lo que estabas leyendo, porque creo que hay un punto bien importante en esa primera página. No, es que todo es demasiado. Acá hay uno que les quiero buscar que de verdad me parece que es ridículamente hermoso. Pero de verdad que es que hay una parte, no recuerdo en cuál, y la verdad mi memoria es bien falla con estas cosas, pero miren esta belleza donde el tipo dice, tengo que leerlo, ¿sí? Dice: el juego misterioso que va del amor cuerpo al amor de una persona me ha parecido lo bastante bello como para consagrarle parte de mi vida. Las palabras engañan, puesto que la palabra placer abarca realidades contradictorias, comporta a la vez las nociones de tibieza, dulzura, intimidad de los cuerpos y las de violencia, agonía y crimen. La obscena frase Posidonio sobre el frote de dos parcelas de carne, te he visto copiar en tu cuaderno escolar como un niño picado, le dice a Marco Aurelio, no define el fenómeno del amor, así como la cuerda rozada por el dedo no explica el milagro infinito de los sonidos. Esa frase no insulta a la voluptuosidad, sino a la carne misma, ese instrumento de músculos, sangre y epidermis, esa nube roja cuyo relámpago es el alma. A mí me parece que esa sola línea paga el libro. Y mira, Luis, que este es un libro que tiene algo especial y es que si uno se pone a transcribir, digamos, las frases que le gustan, se va a demorar semanas leyéndolo. Realmente uno va encontrando frases maravillosas en cada página, unas reflexiones además, porque es que el libro no termina siendo la historia de Adriano, ¿no? Termina siendo un libro que nos habla de filosofía, que nos habla de la vida, que nos habla de cantidad de temas y en cada tema tiene algo interesante para decirnos. En cada tema lo deja uno pensando. Incluso hay un momento en que habla de los sueños, ¿no? Que habla de los sueños y, pues, bueno, ahorita de pronto lo podemos buscar, pero es una parte maravillosa, ¿no? De cómo uno abandona los sueños prácticamente inmunes, sin ser afectado. Pero a la vez que uno está entrando en un mundo totalmente distinto. Bueno, no me acuerdo bien la reflexión que hace No, Adriano, pero hasta en eso hace unas reflexiones que lo dejan uno pensando. no, lo que ya dice es muy bello porque respecto a los sueños, ya que tú lo mencionas, Guille, es que el único descanso que abandonar ese yovismo, ese aferro a la identidad, para abandonarse a un territorio en donde obviamente esa identidad se pierde. Y como tú bien dices, dice que el milagro más bello es resucitar después del sueño inmune de todo lo que se ha soñado. Realmente, de verdad, es el tema de cómo ella habla de los sueños y sobre todo que en la vejez, y ustedes de pronto lo pueden saber, de pronto hasta tu papá
paso o algo, el sueño se va recortando, el sueño se va haciendo cada vez menor, ¿sí? Digamos, los viejos no sueñan tanto, ¿sí? No duermen tanto, ¿sí? Sino que normalmente son espacios más cortos, como lo dice Margarit Yourcenar, pero que a pesar de ser cortos, albergan toda una eternidad de sensaciones. Realmente es bellísimo como con Margarit Yourcenar aborda el tema de los sueños. Sí, y mira Luis, yo no sé si me salió un poquito, pero estaba pensando en algo, y es algo que llama mucho la atención de Yourcenar, es que es una escritora fuera de tiempo. No parece que fuera una escritora de las décadas en que ella escribe, ¿no? No parece una escritora de los 50, de los 60, de los 70. Tiene como un toque como más clásico, como más de antigüedad. Uno se imagina una escritora que bien podría haber escrito, qué sé, 50 años atrás, 100 años atrás. Aunque claro, ya ella esconde toda esa modernidad que ella tiene por dentro, ya ella también la esconde dentro de esa forma de escribir, pero se me hace curioso que ella va en contravía. En ese momento, cuando ella empieza a publicar, digamos, Memorias de Adriano y sus libros más famosos, está en auge en Francia el existencialismo. Entonces, los que están mandando en teoría la parada en la literatura en Francia son Albert Camus, bueno, que ya ha muerto en ese momento, pero está Camus, está Jean-Paul Sartre, empiezan a aparecer, digamos, los escritores de Oulipo, Georges Perec, Raymond Queneau, que son escritores muy experimentales, ¿no? Como que parecía que la literatura francesa estuviera diciendo otras cosas y ella va en contravía de eso. Ella hace una literatura muy propia, muy personal. Ella misma lo decía que ella cuando empieza a publicar en forma, cuando empieza a hacerse famosa, ella no imaginaba que, digamos, un libro como Memoria de Adriano fuera a ser leído por más de 10 personas, y que para ella realmente fue algo sorpresivo, que de un momento a otro empieza a recibir cartas y cartas y cartas, y ella, como toda buena primípara que está teniendo éxito por primera vez, ella cuenta que leía todas las cartas y las iba respondiendo, hasta que de un momento se da cuenta que está dedicada 100% de su tiempo a leer y responder cartas de los fanáticos. Y también empieza a hacer una reflexión, y es que sí, que a pesar de todo, la gente quiere el libro, pero no lo ha entendido. Es una de las preocupaciones de ella. Ella reflexiona mucho acerca de los lectores, acerca de cómo el lector muchas veces ve solo la superficie de lo que hay en las historias y no llegan al fondo. Y cómo también los lectores, de una u otra forma, que puede ir conectado al comentario que hicieron ahorita, y cómo el lector a la larga interpreta el libro a partir de su propia experiencia, de su propia vida y de sus propias lecturas. Y nada, pues a mí me interesa mucho eso, ver cómo ella sabía que ya estaba haciendo una literatura, que ella mencionaba algo que ella le sorprendía, que ella siempre habla, ella tocaba temas que ella pensaba que a nadie le interesaban y terminaban siendo temas interesantes para la gente. Saca una Memoria de Adriano en el 51, más adelante saca su otra gran obra maestra que es Opus Nigrum, que termina hablando de alquimia y que al parecer no era un tema vendible, muy, muy vendible en la época, y termina siendo otro gran literatura. De acuerdo, Guille. Guille, espérate que voy a poner acá. Sabes que hay una cosa que a mí me parece que es importante, Guille, que es, la verdad lo que tú dices, hay una cosa que es curiosidad, ¿sabes? Porque mira que... Mira que... Dale. con lo que tú dices me parece interesante. Porque es como decir que realmente Margarit Yourcenar, la literatura de ella ha envejecido muy bien. Y yo pienso que eso obviamente porque el lenguaje de Margarit Yourcenar es un lenguaje fresco. Y no todas las obras envejecen bien. Así como no todos los discos, no todas las... no todo el arte tiende a envejecer bien. Se los voy a poner de alguna forma que obviamente, espero nadie me ponga el grito en el cielo, pero hay ciertas obras clásicas de la literatura que hoy por hoy son muy difíciles de leer. Es decir, yo te digo, hay algunas cosas de, por decírtelo, sin ir lejos, de, digamos, hay pasajes de la Ilíada
la odisea que a veces yo digo son difíciles. Y hay otras piezas del siglo de oro español que te digo no voy con ellas. Y obviamente tenemos esta obra que uno dice, ok, listo, es moderna, pero hay otras modernas que tampoco han envejecido bien. Y yo pienso que el lenguaje, mientras más simple, es mejor y traspasa de un siglo a otro. Y por ejemplo, lo que tú dices de que, digo, ¿por qué es considerado Margarita un clásico? Es porque ha tocado los temas clásicos. Y los temas clásicos son los temas que prácticamente plantearon los griegos. Y los temas que están planteados en la Biblia, al menos dentro de lo que es la cuna occidental. Es decir, ahí está el eje cartesiano de lo que nos define como occidentales, los griegos y los hebreos. Esos somos nosotros, ¿sí? Entonces, realmente termina siendo un clásico. Y hay una cosa que es, digamos, ya como para cerrar, es con semejante ñoñada que estoy diciendo, pero varios. Ortega y Gasset, él decía. ¿Qué es clásico? Clásico es la obra que sigue generándonos preguntas a través del tiempo. Y por eso es que yo creo que las memorias de Adriano siempre va a permanecer, siempre, Guille. Sí, de acuerdo. Y además que ya que mencionas los clásicos, esos clásicos que son los libros a los que uno siempre quiere volver, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene sus propios clásicos y sus propios libros que nunca entrarían y que uno no entendería por qué son clásicos. Me gusta el comentario que hace Iván Mauricio que Blanco y Negro me quedó grande. Yo también tengo ciertos libros, digamos, que digo, no los comprendo bien, no me gusta leerlo y no lo leería otra vez porque no me llama la atención. Digamos, a mí me ha pasado con Ulises de Joyce, que es una de las, para muchos, la obra maestra más grande de la literatura inglesa del siglo XX, pero es una novela que a mí no me engancha, que no tiene mucho que decir, para mí, ¿no? Para otra gente sí le encanta y, bueno, eso ya son cuestiones de gusto. ¿Sabes qué me...? Pero en cambio, Memoria de Adriano, uno sí lo quiere volver a leer, ¿no? Uno se lo lee una vez y uno, pues al menos yo tengo la sensación de, uy, en algún momento me lo repito otra vez. Sí, y mira que a mí me gustaría que, antes de que se acabara esta doble tinta, nos dijeran por acá cuál es el libro clásico, no clásico, libro que no se volverían a leer nunca. Es decir, ese libro que uno dice, yo no quisiera volverlo a leer, realmente. Entonces, de curioso me gustaría leerlos. Realmente, ¿cuáles son esos libros que no les gusta? Esos libros que de pronto uno en el colegio Exacto. realmente no les gustó. Y además aclaro, realmente yo siempre digo que si algo terrible le puede pasar a un niño es terminar en el colegio. Porque realmente de verdad que ponen a leer cosas para las cuales no está su corazón y su alma no han vivido lo suficiente para interpretar. Realmente, ¿tú entiendes el drama griego, cuando realmente has vivido la violencia, cuando has vivido la radiografía de un país? Ahí es donde realmente se entiende que es un drama. Mientras tanto, no. A los 8 años no has tenido suficientes dramas. Brandon, durante 100 años de soledad, de acuerdo. 100 años de soledad se entiende mucho después. Entonces, son piezas que obviamente pienso que tienen que envejecer con uno. Es decir, realmente hay libros que le llegan a uno a esa cierta edad, no al comienzo, porque tú no has vivido, no has amado, no has viajado lo suficiente como para entenderlos. Claro, es que los libros son de momento también, ¿no? Ahí estás mencionando la fenomenología del espíritu, imagino que el de Hegel. De Y sí, Hegel. hay libros que son para ciertos momentos de la vida, ¿no? Hay libros que necesitan que uno ya tenga ciertas lecturas, hay libros que necesitan llegar en el momento preciso, en el momento ideal. Miren que precisamente Yourcenar tiene un libro que se llama Fuegos. Fuegos es un libro que muchas veces se lo venden a uno como un libro de poesía, pero realmente son como unas historias escritas de forma poética y ella lo escribió en un gran despecho, ella estaba muy despechada en el momento en que escribe Fuegos y es un libro desgarrador. Si ustedes están despechados, no es el libro para leer con despecho porque habla del despecho todo el tiempo, es un libro que puede ser triste, amargo, como El túnel de Sábato y alguna vez que alguien decía O como Ana y Gabriel. efectivamente ella abre su corazón. Y después en una entrevista dice que es un libro que ya no le gustaría que sus lectores leyeran porque sabe el compromiso emocional al que los está llevando los lectores.
No, de acuerdo, realmente. Pero bueno, volviendo otra vez, como ya para ir cerrando un poco con Margarit Yourcenar, de verdad, no me cansaré de decirles, léanse las memorias de Adriano. Realmente es una pieza que tiene tanta belleza por donde es de verdad, y léanla con gusto, no lo lean de afán. Es decir, léanlo por bocaditos, realmente no lo tienen que leer. Y de verdad, realmente es. Margarit Yourcenar, ella se cuenta que al final ella se encontró con Jorge Luis Borges, y creo que esta anécdota todo el mundo la sabe, porque dentro de la entrevista, Margarit le preguntó a Borges: Borges, ¿vos cuándo vas a salir del laberinto? Y Borges dijo: cuando se salgan todos. Entonces, muy simpático. Realmente yo le tengo mucho cariño a Margarita Urcena. Y realmente creo que, de verdad, por lo menos, de conclusión de la parte mía, a quienes de pronto estén allá atrás, como lectores y también como escritores nuevos, quiero darles de pronto conclusiones de Margarita Urcena. Uno, escriban como si escribieran para la eternidad. No escriban para el presente. No escriban para las redes sociales, no escriban ni siquiera para complacer a sus amigos, escriban para ustedes mismos, pero con la belleza del mármol, con la profundidad de que están haciendo algo para la eternidad. Si no, no vale la pena, porque estás escribiendo para el calendario, para el día a día. Y segundo, siempre escriban con belleza, con poesía. Realmente no hay pasaje por oscuro que no lo ilumine la poesía. Siempre tiene que haber esa belleza, esa filigrana en el idioma, que es algo tan particular del español, y que de verdad que creo que no es sobre otros idiomas, donde obviamente podemos hacer una literatura en la cual se combine de una manera perfecta la narrativa, la filosofía y la poesía. Es algo que solamente lo permite el español, que realmente. Entonces siempre les digo, hay que escribir con poesía, ¿no, Guille? Sí, de acuerdo. Mira que yo cuando hago taller de escritura precisamente muchas veces invito a la gente a leer poesía porque el que es narrador, el que escribe cuento, novela, muchas veces evita la poesía. Y evitar la poesía es evitar la musicalidad que va implícita en la literatura. Cuando uno lee, uno di dice mentalmente o en voz alta a veces, esto suena mal o esto suena bien. Uno está hablando de sonidos cuando está leyendo muchas veces. Y es porque la conexión entre la música y la literatura es tremenda, tremendamente grande. Luis, no sé qué te parece también una recomendación, si tienes alguna otra recomendación de Yourcenar. Yo quería recomendarles, sobre todo a aquellos que no han leído a Yourcenar, a veces puede ser más fácil para algunos entrar por el lado de los cuentos, digamos de los cuentos orientales, que es un librito de cuentos muy conocido de ella, y de pronto iniciar leyéndose el cuento de cómo se salvó Wang Fo. Fue de los primeros cuentos que yo conocí de Yourcenar y ver cómo ella mezcla esos temas que ya tanto le gustaban desde la cultura con la fantasía, porque termina siendo un cuento fantástico. Es un cuento donde hay un pintor tremendamente realista que es capaz de volver real lo que va pintando y que a partir de eso, él cuando está a punto de ser castigado por un emperador, logra salvarse a través de la pintura. No les cuento bien cómo lo hace, pero es otra faceta bien curiosa de Yourcenar y que es rico que uno, si no la ha leído, pues puede empezar por ahí y si la ha leído, también ver otra faceta de ella. Pues me hiciste acordar, de verdad, creo que tiene Jorge Luis Borges y Cázares dentro de la antología de cuentos cortos, ¿verdad, Guille? O me lo soñé o como. De los cuentos fantásticos, de pronto, no recuerdo bien, pero es posible. Pues muchachos, de verdad, creo que ya se nos está cerrando la hora. Me encanta. Hola, Juan. Estamos de. Realmente. Nos alegra mucho, ¿verdad? Pues estos espacios que hemos tenido de doble tinta con ustedes. Realmente, el de Margarit Yourcenar, creo que este ha sido como el doble tinta más relajado que hemos hecho de todos, ¿no? Porque es que realmente. Sí, no hay terror. No, no, de verdad, me siento tan tranquilo. Nada que nos asuste hoy. Sí, mucha verdad, realmente me siento muy tranquilo, ¿verdad? Te digo, no. Estuvo muy relajado.
pero les quiero dar las gracias a todos ustedes, a todos los que están acá, por tenernos paciencia, Guille, y a mí, obviamente, mientras vamos aprendiendo tantas cosas. Hoy, la verdad, aprendimos el tema de poner esas benditas imágenes en Instagram, que la verdad que para mí es un perfecto fósil. Realmente el hecho de poder poner esa presentación, eso fue un hit, me duermo tranquilo. ¿Eso qué significa? Cosa que me tiene feliz porque, Guille, yo no sé qué tanto te resuena el tema de la pintura, pero para mí, yo te digo, no hay noche en la cual yo no me acueste leyendo un libro de imágenes de Frida Kahlo, de Monet, de Degas, porque a mí la pintura, ya, si me van a tirar piedra, háganlo, pero a mí me gusta más la pintura que la literatura. Entonces, pues, sería más. No, a mí la pintura me encantaría. Yo no sé si tú sabías, pero parte, digamos, de lo que yo dicto en la universidad es las corrientes estéticas de los siglos XIV a XX. Entonces, pues, me toca hacer una comparación entre pintura y literatura, corrientes de pintura y literatura y en algunas ocasiones de música. Y sí, si podemos hacer algo de pintura, sería genial. Chévere saber si le gustaría a nuestro público, ¿no? A la gente que nos acompañándole tinta, porque si podemos hacer eso que dice Luis, uff, se me haría tremendo. Nada, Guille, por eso te quiero, ¿ves? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿A usted le sonaría? Creo que ya solamente nos quedarían dos. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Les propongo. ¿Por qué no el próximo lunes, si a todos ustedes les parece bien, hagamos uno sobre Frida Kahlo? A mí Frida Kahlo me resuena mucho porque es la estética del dolor, pero es un dolor no gris, sino colorido, es decir, es una aceptación del dolor, del duelo. Bueno, realmente hay de los murales, México. Sería el puto si hacemos uno de Frida Kahlo el lunes. Y bueno, acá nos dicen de Van Gogh, también amo Van Gogh, pero bueno, creo que Guille y yo podemos aguantar vivos mucho tiempo hablando de estas vainas. Entonces, por ahora podríamos hacer uno de Frida Kahlo y el último lunes. A mí me gustaría que de pronto habláramos sobre el de, ¿cómo se llama? Cuento de Navidad de Charles Dickens. Tú me has dicho para cerrar, ¿no? Pero mira que incluso si hacemos Frida Kahlo, podemos hacer algo, y es que Frida Kahlo tiene unos poemas tremendos. Podemos leer poemas de Frida Kahlo, podemos leer cartas de la que ella le escribía a su esposo. Ella también escribía cosas y, uy, y tenía una forma de escribir muy, pero muy profunda. Por eso sería interesante, ¿no? No solo Frida Kahlo no solo era pintura, sino era poesía, y era una vida tremendamente interesante para contar. Perfecto. No, me parece Bueno, perfecto. intentémoslo. Hagamos una cosa. Quedemos todos, si a todo el mundo le parece bien, el próximo lunes vamos a hablar de Frida Kahlo. Pero que todos nos cuenten de que Frida Kahlo, que les ha gustado, sus anécdotas. Frida Kahlo es una artista muy mediática, muy popular. Y sería magnífico si todos nos estamos tomando una cerveza el lunes. Muy mexicanos para hablar de Frida Kahlo, con tequila. Claro, incluso pueden ver la película, ¿no? Hay una película por ahí que se llama Frida, que me la vi en Netflix hace unos meses, que le da uno ya como una idea de su vida. Perfecto. Entonces, el próximo lunes, nadie, es decir, tenemos una hora para todos tomarnos un tequilazo, una cerveza, nadie puede terminar tan sobrio. Entonces, vamos a hablar de Frida Kahlo. Además, de verdad, Margarita Dusselaar, estuvo rico, estuvo sereno esta conversación, pero maldita sea, la verdad. Frida Kahlo tiene como esa picante, esa bronca que a mí me gusta un poco. Entonces, nos vemos el próximo lunes con Frida Kahlo, ¿verdad? Exacto, Listo. hagámosle. Entonces, a todos. Fernanda, Jenny, Daniela, todos los que han estado acá, Víctor. Bueno, realmente, como siempre les digo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Creo que tendremos muchas cosas, la verdad, para contarles estos días. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Yo a ver si, maldita sea, les pongo algunas cosas que tengo en redes que he estado trabajando. Bueno, Iván, muchas gracias. A todos, feliz noche. Muchas gracias a todos en serio por acompañarnos hoy. Tomen algo antes de dormir. Chao. Chao, chao. Chao, Brandon.